Gracias por acompañarnos en este día tan especial para todas nuestras familias aquí en los Estados Unidos. Mi nombre es Karina Gasperini y quédese en sintonía aquí en Actitud Latina. Hola, soy Betty Coteles saludándoles con el cariño de siempre. Hoy tenemos la visita de Susana Valencia, quien es asesora de desarrollo personal, y en este día especial de Acción de Gracias nos comparte cómo cerrar el año con energía positiva. Y yo feliz de estar aquí con ustedes, Lupita Zamora, pero hoy tenemos un agradecimiento muy especial a varias personas. Ponga usted atención. Así es, Lupita. Y hoy, señores, es un día para agradecer. Agradecer por su apoyo en las redes sociales, sus comentarios, señores, los likes que ustedes les ponen a las fotos o me gusta. De verdad que nosotros lo apreciamos bastante. Así que sigan compartiendo, mándenos fotos, sugerencias a través de nuestra dirección de correo electrónico, comparte@actitudlatina.com. Y qué mejor que celebrar el día de Acción de Gracias como viendo Actitud Latina. Así vámonos. Con nosotras. Sí, qué mejor que nos Oye Producciones presenta Actitud Latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina, es algo que nos conecta desde México a Argentina. Actitud Latina, actitud. Para cualquier evento social, cultural o de negocios, Energía Events Anticor hace la distinción. Contamos con servicio de iluminación arquitectónica, decoración con telas, DJ profesional, mantelería y mucho más. Para que tu evento luzca de lo mejor, Energía Events Anticor. Llámanos. Poner como prioridad máxima nuestra salud, porque en nuestra comunidad latina es muy común olvidarse de nosotros mismos y pensar en las otras personas, pensar en nuestro carro, en nuestros trabajos, muchas situaciones. Pero poner como prioridad máxima, repito, nuestra salud y hablar a wellness quiroprácticos para ayudarlos con su rehabilitación también. Y hacemos, en este caso, todos los trámites y descubrir si usted tiene algo que se llama PIP, que es Personal Injury Protection, que eso tengas o no tengas la culpa o la responsabilidad, estás cubierto de tus gastos médicos. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Actitud Latina. Y bueno, este es un día muy especial para todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Y bueno, parte de eso es la invitada que tenemos el día de hoy. ¿Recuerda usted que a principio de años pusimos nuestras metas en claro y hablamos acerca de las tres A's? Agradecimiento, acción y área de interés. Bueno, pues nos acompaña una vez más Susana Valencia. Muchas gracias, Susi, por estar con nosotros. Gracias, Cari, a ustedes por invitarme. Gracias. Susana Valencia, ella es asesora de desarrollo personal y hoy tenemos un tema del que tenemos que hablar que es muy importante. ¿Cómo cerrar el año con mayor energía positiva, Susi? Ok. Hoy quiero hablar de este tema porque como seres humanos empezamos a criticarnos y empezamos a descontar lo que hemos hecho durante el año y eso nos resta energía. Entonces quiero darles hoy dos tips muy importantes. Uno es, vamos a hacer una lista de todas las cosas que sí hicimos. Vamos a hacer una lista entre 10 y 20 metas logradas, objetivos logrados. Y es muy importante que pongan atención porque hay muchas cosas que hacemos y no las valoramos, no les damos el peso que debería. Hacer esa lista nos va a proporcionar información sobre nosotros mismos, sobre lo que sí pudimos lograr y eso nos va a ayudar a subir nuestra autoestima y nuestra energía. Entonces, esa es la número uno. La número dos es ser agradecidos. Okay. El agradecimiento es una de las energías y de las emociones que tienen mayor vibración en el mundo. Entonces, ser agradecidos es por todo lo que tenemos, por todas las dificultades que hemos pasado y que, de las cuales hemos aprendido una lección, por todos los beneficios que recibimos al vivir en este país
Y también hacer una lista de todas esas bendiciones que tenemos para poder generar más el año que entra de lo mismo. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que realmente es valioso para nosotros y poder pedir más de eso mismo el año que sigue. Bueno, Susi, ¿y qué tal si, por ejemplo, yo estoy súper salada y todo me sale mal en el año? Ajá. ¿Cómo podemos ser agradecidos con todo lo malo que nos ha pasado? Bueno, ajá, exacto. Y precisamente por eso es esta lista, porque dentro de todas las situaciones difíciles que hemos vivido, siempre, siempre hay algo positivo. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por ejemplo, si me enfermé, puedo ver que el vecino vino y me trajo una sopa caliente, que mi amiga vino, me ayudó a llegar al doctor. Todas esas cosas son por las que tenemos que dar gracias, por esa persona que estuvo presente o por el regalo inesperado, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos cuesta tanto como seres humanos o como latinos, realmente nos pasa mucho en nuestra comunidad, ser agradecidos con lo mucho o poco que tenemos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Ajá, ¿sabes qué? Yo creo que eso es cultural, como tú lo dices. Y depende de cada quien también. El ambiente en el que crecimos, si en nuestras casas nos enseñaron a ser agradecidos, es más fácil ser agradecidos. Si no recibimos esa retroalimentación, por ejemplo, cuando éramos niños y nos daban las gracias por haber recogido tu plato o por haberte quedado tiempo extra, esas son las pequeñas cosas que a ti te van enseñando a ser agradecido y que te ayudan a conectarte con esa parte de ti que te ayuda a ser agradecido. Entonces, puede ser eso y es una lección muy buena para nuestros padres de familia. Enséñale a sus hijos a ser agradecidos siendo agradecidos con ellos, dándole las gracias por haberse levantado temprano. Por hacer su cama. Por hacer su cama, por hacer la tarea, ¿sí? Por cumplir sus, aunque sean responsabilidades, pero hay que ser agradecidos. Y ellos al mismo tiempo van a ser agradecidos con nosotros. Sí, muchas veces yo les digo a mis hijos, gracias por decir gracias. Claro. Porque de verdad hay que enseñarles en casa desde pequeños. Claro, y es mucho más poderoso un agradecimiento a tu hijo y va a decir, ¿sabes qué? Mi mamá me reconoció, me vio, sabe que estoy aquí. Y eso para un niño es lo máximo, es para lo que ellos viven, para que tú los veas y los reconozcas y los animes a seguir adelante. Su autoestima también aumenta cuando nosotros los reconocemos y le damos las gracias por las cosas que ellos están haciendo. Sí, tienes razón. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante también, por ejemplo, que pongamos en un papel las cosas por las que estamos agradecidos? Muy buena pregunta, Cari, porque eso nos ayuda a enfocar la atención en lo que realmente estamos haciendo, porque podemos hacer listas mentales, pero a los 5 minutos se nos va a olvidar. Y en el papel lo puedes revisar todos los días, puedes mejorar, por decir, estoy agradecido por mi casa. Bueno, puedes poner, estoy agradecido por la casa tan hermosa que tengo y porque me cobija y me da un abrigo. Y eso todavía lo hace más bonito. Muchísimas gracias, Susi, porque sí aprendemos cada vez que te tenemos de visita con nosotros aquí en el estudio, aprendemos algo nuevo. Este es un día importante donde tenemos que dar gracias por muchas cosas, por mucho de lo que tenemos a nuestro alrededor, que a veces no nos damos cuenta que existe. Es un día importante, es un mes importante también para los latinos, que eso vamos a hablar más adelantito, porque se tiene usted que quedar en sintonía con nosotros. Susi, muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos el próximo año, ¿ok? Sí, claro que sí. Un súper regalo de Día de Gracias para toda nuestra audiencia. Gracias, Susi, porque siempre nos alimentas el alma. Gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos rapidísimo con más aquí en Actitud Latina. Vamos. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Actitud. ¡Regresamos! Actitud Latina. Bienvenidos, soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo, más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. No permita que un accidente automovilístico se convierta en una tragedia en su vida. En Wellness Quiroprácticos entendemos que son momentos de mucho estrés, incertidumbre y confusión.
Por eso, en Wellness Quiroprácticos le ofrecemos la primer consulta gratis en cualquiera de nuestras 8 clínicas. En Wellness Quiroprácticos le explicaremos su programa de rehabilitación y haremos todos los trámites por usted. Wellness Quiroprácticos, sin duda alguna, su mejor opción. Aleluya, Librería Católica y Artículos Religiosos. Te ofrecemos todo lo necesario para profundizar y vivir nuestra fe. Ofrecemos variedad de sacramentales y regalos para las celebraciones y fiestas de nuestra iglesia. Biblia, cirios, novenas, ropones para bautizo, vestidos de primera comunión. Visítenos hoy en nuestras 3 tiendas, Bethel, Kent y Tacoma, de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Aleluya, Librería Católica y Artículos Religiosos. Puede ser un accidente. Puede ser una enfermedad. Puede ser el final de la jornada. En la transición final, Funerales de Washington y Capillas al Cielo. Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas. Funerales de Washington y Capillas al Cielo forma un apoyo incondicional que te ayudará a aminorar tu pena. En la transición final, Funerales de Washington y Capillas al Cielo. ¿Vives una relación donde tu pareja te insulta o te humilla repentinamente? Recuerda que podemos ayudar. Te ofrecemos una mano, confidencial y en español. Poner como prioridad máxima nuestra salud, porque en nuestra comunidad latina es muy común olvidarse de nosotros mismos y pensar en las otras personas, pensar en nuestro carro, en nuestros trabajos, muchas situaciones. Pero poner como prioridad máxima, repito, nuestra salud y hablar a Wellness Quiroprácticos para ayudarlos con su rehabilitación también. Y hacemos, en este caso, todos los trámites y descubrir si usted tiene algo que se llama PIP, que es Personal Injury Protection, que eso tengas o no tengas la culpa o la responsabilidad, estás cubierto de tus gastos médicos. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigos, y otra razón por la que debemos estar agradecidos el día de hoy, este día tan especial para todos los que vivimos aquí en los Estados Unidos, bueno, pues fue el maravilloso regalo, esta orden que dio el presidente Barack Obama, y vamos a hablar a ese respecto para que no haya dudas. No haya dudas y no haya de a quién le toca y a quién no le toca, ¿verdad, Betty? ¿Me tocó o no me tocó? No, pero ¿sabes qué? Hoy hace una semana que el presidente dio esa orden ejecutiva y bueno, nosotros felices porque más de 5 o más de 4.5 millones de latinos o personas en general, no necesariamente tienen que ser latinos, se van a beneficiar con esta orden ejecutiva y estamos saltando de alegría. Pero queremos darle también a nuestra gente la información correcta para que no se vaya con la finta de que todo mundo califica. Se va a beneficiar. Y, que no, y más que nada que no haya complicaciones en este asunto. Uh-huh. Ha habido muchos comentarios y se han hecho muchos comentarios que dónde está el resto de los 7 millones de personas que no tienen documentos en este país y que no van a poder calificar para ello. Yo creo que en este día que es tan especial para todos y que la energía está a todo lo que da, bueno, pues hay que darle gracias por esos 4 millones que sí lo van a poder hacer, y esos 4 millones hay que portarse bien para que puedan calificar a los otros 7 millones que se quedaron pendientes. Okay. Las cosas están así. Esto es una acción diferida para los papás. Algunos de los requisitos es estar presente después del 1 de enero del 2010, tener un hijo que es ciudadano o residente permanente, nacido o residente en la fecha mencionada o antes de la fecha mencionada, que también es algo que la gente debe de entender. Va a decir, ay, no nació en el 2010, no importa, si nació antes también califica para ello. Por favor, nunca haber sido condenado por los siguientes delitos: manejar tomado, violencia doméstica, abuso sexual, robo de una casa, distribución o traficar con drogas y poseer un arma. Esos son algunos de los requisitos. Exacto, me parece muy bien. Y mira, el día que Obama iba a dar el discurso, yo me di cuenta a través de las redes sociales, ustedes saben que yo siempre estoy en las redes sociales, que muchas personas activistas se reunieron para ver en grupo, ¿no?, lo que iba a decir Obama. O sea, era un discurso muy esperado. Y obviamente ya después de, chicas, les cuento, Betty, Karina, que hay muchas personas que están en descontento porque dicen, bueno, beneficia a casi 5 millones, pero ¿qué pasa con el resto? Como mencionó Karina, son más de 11 millones de indocumentados, ¿no?
Pero es lo que dice Karina, señores, al menos es un primer paso. ¿Qué hubiera pasado si sencillamente no hubiese beneficiado a nadie? Entonces yo creo que tal vez en ese sentido debemos ser un poquito más conscientes y verlo como eso, como un primer paso. Y sobre todo lo que buscamos aquí hoy, informarnos, porque pasa esto, apenas se anunció, entonces comienzan las personas a hacer preguntas, que si me va a beneficiar a mí, que si no, que cómo aplico, que cómo no aplico. Entonces hay que estar pendientes, chicas, en las redes sociales, informarse bien al respecto de este nuevo plan. Sí, y además ahorita en todos los medios de comunicación y redes sociales está la noticia. A todo lo que da, pero ¿saben qué? También hay que tener mucho cuidado con los estafadores, porque se abre una oportunidad para aplicar para una residencia o ciudadanía, pero también se abre una puerta inmensa para aquellos abogados o nuevos abogados que se dicen ser abogados y te dicen, yo te ayudo, yo aplico si calificas esto. Y ¿saben qué? Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. El ojo abierto. Sí. Esto es un paso bien importante para todos. Pero recuerde, por favor, que no utilice los servicios de los notarios. Los notarios públicos en este país no son abogados. Si usted no utiliza un abogado que tenga realmente un récord limpio, esto le puede a usted costar el que no le den el permiso. Entonces, esto es bien importante. Por favor, no escuche usted eso. Es clásico entre nosotros. Ya ves que no te preocupes, te vas a ahorrar el dinero. Yo te lleno los papeles ahorita aquí mismo, los llenamos y los metemos. Por favor, por lo que más quieran, no hagan eso. Eso es el error más grave que van a cometer. Busque un abogado, busque una persona confiable que le pueda decir, este es el proceso, esto es lo que hay que hacer. Ahora, la aplicación todavía no está en línea, ¿ok? Esto es algo que va a suceder hasta la primavera. Hay que esperar días, bueno, él ya firmó ahorita, hay que ver el proceso, hay que analizar muchas cosas. Siempre los hemos dicho cuando es el mes de los impuestos, ¿verdad? Les hemos dicho, recuerden, hay que pagar los impuestos. Ahora hay que buscar todos esos papeles, señor, señora, a empezar a buscar en las cajas, ¿verdad? Y hacer las cosas bien, chica, porque ya se nos está dando la oportunidad. O sea, está empezando un cambio, pero ¿qué pasa si empezamos a hacer, Betty, las cosas de forma incorrecta? Vamos a caer bajo la misma etiqueta de que hay que los latinos son tramposos, que hacen las cosas mal, que entonces no es lo que queremos. Ya se nos está dando la oportunidad, Betty, vamos a hacerlo bien. No, ¿sabes qué? O sea, mencionas algo muy importante porque nosotros tendemos y conocemos gente que miente a veces en esos procesos. Bueno, gente, no haga eso, no mienta, no fabrique documentos falsos ni invente historias falsas. Si usted califica, bendito sea Dios, si no, pronto lo vamos a hacer juntos. Exactamente. Este plan se va a implementar, este programa, en por lo menos 180 días, ¿ok? Entonces tenemos que estar pendientes de cambios que van a estar sucediendo. Pero una vez más, gracias al presidente Obama por dar la oportunidad a estos 4 millones de personas que no tienen documentos y a seguir trabajando y a seguir luchando por esos 7 que nos faltan. Sí. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Actitud Latina. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Actitud ¡regresamos! Actitud Latina. Bienvenidos, soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo. Más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. No permita que un accidente automovilístico se convierta en una tragedia en su vida. En Wellness Quiroprácticos entendemos que son momentos de mucho estrés, incertidumbre y confusión. Por eso, en Wellness Quiroprácticos le ofrecemos la primer consulta gratis en cualquiera de nuestras 8 clínicas. En Wellness Quiroprácticos le explicaremos su programa de rehabilitación y haremos todos los trámites por usted. Wellness Quiroprácticos, sin duda alguna, su mejor opción. Aleluya, Librería Católica y Artículos Religiosos. Te ofrecemos todo lo necesario para profundizar y vivir nuestra fe. Ofrecemos variedad de sacramentales y regalos para las celebraciones y fiestas de nuestra iglesia. Biblia, cirios, novenas, ropones para bautizo, vestidos de primera comunión. Visítenos hoy en nuestras 3 tiendas, Bethel, Kent y Tacoma, de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Aleluya, Librería Católica y Artículos Religiosos. Puede ser un accidente.
Puede ser una enfermedad. Puede ser el final de la jornada. En la transición final, funerales de Washington y capillas al cielo. Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas. Funerales de Washington y capillas al cielo forma un apoyo incondicional que te ayudará a aminorar tu pena. En la transición final, funerales de Washington y capillas al cielo. Tu pareja te amenaza con llevarse, lastimar o deportar a tus hijos, podemos ayudarte. No estás solo. Da el primer paso y llama a la línea Paz en el Hogar. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigos, y seguimos agradeciendo. ¿A quién más sino a usted que está en su casita y nos acompaña cada semana? Sintoniza Actitud Latina. Gracias, de verdad, gracias mil. Que toda la prosperidad esté en sus hogares siempre, aunque no nos vea. Pero el consejo es que sí nos vean todas las semanas, señores. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero mandarle un saludo bien especial a una fan que acabo de conocer. Una pequeñita de 4 años que se llama Noemí Santibáñez. Noemí, besos, abrazos, gracias. Le comentaba yo a Noemí, Noemí, imagínate si tenemos fans de 4 años. Actitud Latina va a ser eterna, va a vivir eternamente. Gracias de verdad por permitirnos entrar a sus hogares. También a la señora Rosalina Álvarez y a sus hijas. Muchas gracias, muchachas. Recuerden, vamos a estudiar y a superarnos. Y en este día que queremos darle las gracias a usted también que nos ve en casita, queremos también agradecer a nuestros patrocinadores. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos hacen posible que este programa llegue hacia ustedes. Y, por cierto, les cuento que tenemos también un nuevo patrocinador. Aquí es Todd Accesorios. Los amigos de Todd Accesorios y también de Mondo Arte. Estos hermosos rebozos. Precioso. Bellísimos. A partir de $15 los precios. O sea, increíble. Es una obra de arte mexicana aquí. Me dieron en mi clavo. No. Yo le decía, imagínate, o sea, esto es este trabajo tan hermoso que hacen en nuestro país y que nosotros vamos a poder tenerlo aquí. Es maravilloso. Así es que gracias Mondo Arte y Todd Accesorios por, bueno, pues estas hermosas prendas que nos embellecen más aquí estas mujeres. Y por supuesto a nuestra casa productora, a Oye Producciones. Gracias por abrirnos las puertas, por dejarnos ser nosotras mismas en Actitud Latina. Por los salones de pelo. Para que las cosas queden como deben ser. Sí, como deben ser. También eso se agradece, también hay que agradecerlo. Hay que pasarlo al lado positivo, como dice Susana. Exacto. También queremos agradecer a Azteca América y a nuestros amigos de Energía Seattle por esta hermosa decoración. Muchísimas gracias. Sí, maravilloso realmente, porque sin ellos no podemos hacerlo. Y gracias al restaurante Mazatlán, sobre todo a Mario Pimienta, en especial porque ese restaurante fue el que nos ha ayudado siempre a patrocinar durante el año. También a Verónica Rodríguez de Toreros Restaurant. Muchísimas gracias por habernos tenido también ahí haciendo el foro comunitario, así como al señor Miguel González de Avocados. ¿Y a quién creen que más? Pues a la persona que nos deja más bella de los que somos, a nuestra querida Karina López, nuestra maquillista tan especial, tan humana, tan y siempre muy atinada para todos nosotros. Gracias de corazón por ser parte de Actitud Latina. Bueno, y es que estos agradecimientos siguen y siguen. Yo también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, a Len Becker Law, que es la firma de abogados que Actitud Latina recomienda por ser gente honesta y por dar precios justos para nuestra comunidad hispana. Ellos se especializan en accidentes de carros, en accidentes de trabajo, también de bicicletas y hasta de peatones, ¿se acuerdan? Marítimos también. Entonces vayan con ellos, díganle que Actitud Latina los recomendó y ellos van a estar felices de escuchar eso. Claro, sí, también quiero agradecer a uno de nuestros patrocinadores, que es Aleluya Catholic Store. Esta es la tienda, como su eslogan lo dice, es una tienda, un lugar para nutrir el alma, y ellos tienen muchos artículos religiosos, católicos, no católicos, pero tienen hasta cuadros de la Virgen de Guadalupe, del Sagrado Corazón, perfecto. Tienen libros, videos,
tienen todo lo que necesitan para los bautizos y todo, y déjenme decirles qué más tienen. Tienen hasta los libritos para las posadas. ¡Corran! De verdad, los cantos de las posadas, que decimos en el nombre del cielo, bla, bla, bueno, a mí no me sale, pero bueno, vayan porque sí, es muy importante. También quiero agradecer, perdón, yo quiero agradecer también, sí, muchos agradecimientos también a los de a los voluntarios del Afrolatino. Oh my goodness, sin ustedes, de verdad, ese festival no hubiera sido, no tuviera el éxito que tiene. Cada año tiene un éxito más grande. Gracias, muchísimas gracias de todo corazón, porque sin su ayuda no lo podríamos hacer. Así es, Betty. Estamos en esta semana precisamente de agradecer tantas cosas, y yo voy a seguir agradeciendo por aquí a Gina Guajardo Real Estate. Recuerden que ella es nuestra agente de bienes raíces que nos acompañó una vez al mes, de las cuales posteamos informaciones a través de la página de Actitud Latina, y que se encarga de darles a señores la asesoría necesaria en lo que es compra y venta de propiedades. Así que Gina, muchísimas gracias de verdad por todo tu apoyo. También a Rodolfo Ruiz, que también ha sido un apoyo y un soporte para Actitud Latina. Rodolfo, muchísimas gracias por todo tu soporte. Hugo López, cómo no agradecer a nuestro querido Hugo López, que cuando viene aquí, enciende aquí Actitud Latina con toda esa energía de wellness quiroprácticos. Hugo López, muchísimas gracias. Y chicas, Ismael Álvarez de Smile Hair Salon. Betty, Lupita, Karina, este cambio de look, señores, se lo debemos a él. Él es la persona responsable. Y si usted quiere hacer su cita para arreglar, si quede hermosísima como nosotros, pues ahí está Ismael Álvarez de Ismael Hair Salon. Así es, amigas. Y también yo quiero mandar un agradecimiento muy grande, que lo dejamos para lo último, porque creo que es uno de los mejores, a mi queridísimo amigo del alma, a mi queridísimo patrocinador de tantos años, a Kiki Corona. Muchísimas gracias de verdad, Kiki, por todo ese apoyo incondicional de tu parte. Él ha estado conmigo, con Karina, durante muchísimos años, y de verdad agradezco mucho que seas patrocinador de Actitud Latina, y que toda la prosperidad llegue a ti y a tu tienda, porque de verdad te lo mereces. Tienes un corazón que no cabe el cuerpo en él. Tiene un súper corazón. Y también queremos agradecer, por supuesto, a Susana Valencia. Gracias, Susana. Durante todo este año, Lupita y yo hemos estado trabajando con Susana como parte de nuestro desarrollo personal. Y créame que vale la pena poner ese poquito que sale de nuestra bolsa, ponerlo e invertirlo en el desarrollo de nosotras como mujeres. Hemos aprendido mucho de ti. Hemos buscado formas de ser mejores personas y de poder transmitir más energía positiva a nuestra gente que nos ve en casita. Así es que, Susana, muchísimas gracias. Vámonos a un corte comercial, porque si no, vamos a llorar. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Sin importar su estatus migratorio, la línea de ayuda Paz en el Hogar ofrece un servicio a nuestra comunidad, confidencial y en español. Bienvenidos, soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo, más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. Actitud Latina. Continuamos. Así es, amigos. Muchísimas gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan cada semana. Nosotros estamos muy agradecidas por su compañía y su sintonía. Gracias de verdad, y disfruten de esta maravillosa ocasión con toda su familia, pensando siempre positivo. Nos vemos la próxima semana. Y nos vamos a cenar. No. Actitud Latina.